¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen sábado para todos ustedes. Primer fin de semana de este mes de febrero 2017, compartiendo este espectacular verano en la provincia de Córdoba. Nos encontramos junto al río Santa Rosa, en Santa Rosa de Calamuchita, para compartir este primer programa del mes de febrero. Les recordamos nuestro teléfono de la producción para que usted se contacte con nosotros, con nuestra producción. Es el 0351-15511-8446, nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, compartiendo la mejor información que emitimos sábado tras sábado aquí en la pantalla de Tele 8. Para hoy tendremos los siguientes títulos. Sorgos híbridos forrajeros, la firma Pemán presentó a la prensa los sorgos híbridos forrajeros INTA Pemán. Veremos características técnicas de una interesante opción para el pastoreo directo. Riego por goteo subterráneo, la Sociedad Rural de Jesús María organizó esta interesante jornada donde el riego subterráneo demostró ser la más eficiente de las elecciones, llegando a un 96% de optimización. ¿Cuánto conocemos del sorgo de Alepo? Lote demostrativo en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde técnicos prueban las distintas mezclas de fitosanitarios para el manejo de malezas, obteniendo importante información. Rendimiento de los mejores sorgos. En el campo escuela de la Facultad de Agronomía se está desarrollando junto al INTA un ensayo de rendimiento de más de 45 variedades y 12 marcas de sorgos. Visitamos el apiario de la Facultad de Agronomía. Junto a docentes de la cátedra de granja, participamos de una clase apícola conociendo en detalle esta actividad. Todos estos temas, los servicios y mucho más aquí en Campo Directo, luego de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. De esta forma comenzamos a desarrollar los diferentes temas técnicos que tenemos previsto para hoy. Estuvimos visitando en el norte de la provincia de Córdoba, junto a técnicos de la firma Pemán, diferentes ensayos sobre sorgos híbridos forrajeros desarrollados por esta firma. Es una interesante opción para esta próxima campaña. Escuchamos a Mariano Bonsignor, responsable técnico de estos ensayos. Lo que estamos viendo es un sorgo híbrido forrajero, Kuntur INTA Pemán, la denominación del híbrido. Este particularmente ha sido sembrado los primeros días de diciembre. Densidad de siembra, esto ha sido una siembra convencional, romi cajón sembrador, puntualmente algo utilizado en la zona, o muy utilizado en la zona. Una pasada para emparejar, una segunda pasada para sembrar. Aproximadamente la densidad de siembra, si bien no es preciso, estamos hablando de entre los 16 a 18 kilos por hectárea. Es difícil regular una rome a menos de eso. Y bueno, como vemos, el desarrollo, a pesar de una primera etapa sin lluvias, ya se está viendo la recuperación, cómo está macollando el material también. Y estamos hablando de que tenemos 30 días desde la siembra, es decir, que estamos aproximadamente, de darse buenas condiciones, unos 20 a 30 días más para hacer el primer aprovechamiento. Es decir, en pleno verano, en pleno enero, un pastoreo, seguramente esto va a pastoreo directo y rotativo, pero en líneas generales va a ir más para el engorde que para otra cosa. Acordémonos que esto es un pasto de llegado al momento a la utilización óptima de buena calidad. La implantación generalmente rápida, tenemos un aprovechamiento, como dijimos, en el mejor de los casos a los 45 días y si algunas condiciones no se me dan a los 60 días y después tenemos el pastoreo directo, después sacamos de los animales y podemos volver a los 30-40 días.
El momento de utilización, aproximadamente siempre se habla de una condición de que superen los 80, 90 centímetros, porque en esta instancia un sorgo forrajero es tóxico por ácido cianhídrico para lo que es el animal vacuno. La idea es romper la dominancia apical para que después todo lo que son los ápices de abajo, digamos, favorezcan el rebrote y que tengamos un rebrote más rápido y abundante. Y si las condiciones se dan, se pueden hacer entre 3 y 4 pastoreos, bueno, dependiendo mucho. Hay quienes dejan un último pastoreo mucho más, el sorgo no llega al metro, sino que mucho más alto, ya en una panoja empuchada puede ser, para dejarlo como diferido, ¿no es cierto? Es aplicable, se utiliza en campos de cría, recría, invernada, bueno, es una alternativa a la utilización, en donde tenemos pasto de buena calidad. Se puede, dependiendo los objetivos de producción, se puede llegar a suplementar con algo proteico, digamos. Uh-huh. Pero en líneas generales tenemos un pasto de buena calidad que me suple y me hace aliviar las pasturas perennes, megatérmicas que pueden llegar a haber en la zona o alguna utilización puntual. Continuamos en el norte de la provincia de Córdoba porque la Sociedad Rural de Jesús María organizó recientemente una jornada sobre riego por goteo subterráneo, una de las opciones más eficientes en el momento de regar, llegando a un 96% de optimización. Este es el informe. Hace ya algunos años que hay equipos de bombeo solar en Argentina. Entonces, en este caso, la idea es presentarlo para una aplicación de riego por goteo en un módulo demostrativo y, bueno, queremos ver de qué manera funciona. Lo primero es la instalación de los paneles solares, que es lo que va a proveer de energía a la bomba. Una vez que está hecha la instalación de los paneles, le llega la energía a la bomba y empieza a succionar agua desde la perforación y lo manda directamente al equipo de goteo. Como es una bomba que trabaja directamente en corriente continua, arranca mucho antes a la mañana y corta mucho después a la tarde, a diferencia de otras, y durante todo el día está bombeando agua con picos de caudal al mediodía. La bomba, digamos, tiene que estar situada en la perforación, de ahí va a ser la extracción de agua y tiene que mandar compresión hacia el sistema de goteo de forma directa, o bien puede extraerse agua y mandar a una represa para hacer un buen reservorio de agua y desde el reservorio con una bomba chica presurizar hacia el goteo. Los caudales de la bomba llegan hasta 500.000 litros por hora, ese es el caudal máximo que entrega un sistema de bombeo solar, y acá la principal ventaja es la eficiencia del consumo energético. O sea, lo que estamos tratando de llevar es a los equipos a consumo de energía cero directamente. Solamente van a tener que hacer consumo de energía en el caso de que quieran utilizarlo durante la noche. Lo que se conoce actualmente como riego por goteo va enterrado. Uh-huh. Toda esa red de tuberías, que en un principio uno lo conoce más bien por riego de frutales, va enterrado a una cierta profundidad y estamos trabajando en este momento en cultivos extensivos. Los principales beneficios radican en que se riega directamente a la raíz. Uh-huh. O sea que el agua no evapora. Uh-huh. Y se aprovecha casi en un 96-97% del recurso agua. Esto es muy importante en esta época, obviamente por el ahorro del recurso, pero también por un tema energético, porque uh-huh. gracias a la altísima eficiencia que tiene, estamos logrando un importante ahorro energético en comparación a otros métodos más tradicionales. Permite regar por ambientes, es decir, yo puedo dividir mi campo en sectores de riego que tengan diferentes tipos de necesidades. Y puedo fertirrigar, o sea, echar el fertilizante a través del sistema de riego, diariamente si lo deseo, sin originar un costo extra a mi sistema. Y la idea es que se mantengan rindes más elevados por mucho tiempo. Es decir, si yo tengo una media de X cantidad de quintales por hectárea, la idea es que superarlo en un 30 o 40% gracias a la incorporación de este tipo de tecnología. Estamos trabajando en maíz, soja, trigo, alfalfa, caña de azúcar. Hay experiencias que están haciendo en garbanzo.
tomate, en fin, en cualquier tipo de cultivo está funcionando, parece bastante bien. Suponiendo que yo estoy mejorando entre un 20 y un 30% de la producción todos los años y me independizo de las condiciones climáticas y permito entregarle al cultivo el nutriente que necesita en el momento que lo necesita, bueno, el equipo se paga solo. Y ni hablar de los productores acá en Córdoba que transforman su cultivo en carne. Todavía es mucho más óptimo la relación. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.300 pesos. Maíz, 2.420 pesos. Trigo, 2.650 pesos. Y girasol, 4.710 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Pero el remate de hoy, un remate muy bueno. Tiré 1.074 cabezas encerradas hoy, con unos 670, casi 700 gordos. Con valores para el novillito entre los 31 hasta 32.50, 32.80 el máximo. La hembra, la ternera liviana, muy similar. Era superior la calidad de la hembra que el macho. La vaca entre los 17 y 20 pesos, algún toro entre 18 y 22. Y después la invernada firme, te diré que hoy sigue siendo un poco la verdad del momento. El ternero anduvo ahí entre los 35 y 42, 42.50 para unos lotecitos de invernada muy buenos. Mucha gente, muchos compradores, se ve que la hacienda ahora se está moviendo, el turismo en Córdoba siempre por ahí reactiva un poco el consumo de carne, se está notando y bueno, se ven los resultados acá en las instalaciones. Próximo remate, día lunes, acá en las instalaciones de La Rural. Con el ingreso de 1.085 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 80 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 10 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 25 centavos. Y toros, 19 pesos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 6 de febrero a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 68 centavos para la compra y 16 pesos con 8 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con estos temas. ¿Cuánto conocemos del sorgo de Alepo? Lote demostrativo en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde técnicos prueban las distintas mezclas de fitosanitarios para el manejo de malezas, obteniendo importante información. Rendimiento de los mejores sorgos. En el campo escuela de la Facultad de Agronomía se está desarrollando junto al INTA un ensayo de rendimiento de más de 45 variedades y 12 marcas de sorgos. Visitamos el apiario de la Facultad de Agronomía. Junto a docentes de la Cátedra de Granja, participamos de una clase apícola conociendo en detalle esta actividad. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba y red de concesionarios en el país.
Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización. Pilar, Córdoba. Comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo, hoy desde Santa Rosa de Calamuchita, pleno corazón de este hermoso valle en la provincia de Córdoba, disfrutando este espectacular verano. Nos vamos por unos instantes al Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque técnicos de empresas privadas están probando distintos tipos de mezcla de componentes de fitosanitarios para tratar el sorgo de Alepo. Estuvimos participando de este ensayo, este es el informe desde la Facultad de Agronomía. Sí, justamente vemos, es una necesidad muy concreta hoy del mundo técnico, del campo, tema malezas y puntualmente sorgo de Alepo que tenemos acá atrás, sorgo de Alepo resistente a glifosato. En toda la zona centro-norte tenemos bastante presencia de sorgo de Alepo y sorgo de Alepo resistente a glifosato, con lo cual es una necesidad de todos ir buscando alternativas para poder manejarlo correctamente. Hacerlo en el campo de escuela de la facultad es muy importante desde nuestro punto de vista para poder de alguna manera mostrarlo al mundo técnico que está por venir. Y por supuesto contamos con el apoyo de la gente del campo de escuela de la facultad, que es importantísimo, que realmente nos abren la puerta para poder mostrarlo. Y puntualmente acá en este ensayo lo que hacemos es trabajar en un marco que se llama, dentro de BASF, la empresa para la que trabajo se llama OnTarget, que lo que implica que trabaja justamente en lo que es calidad de aplicación. Básicamente OnTarget trata de todos los aspectos que están desde que un producto sale al mercado, desde que está en el bidón, desde que el productor abre un bidón hasta que llega al sitio de acción en la célula. Todos esos procesos involucran a este proyecto OnTarget. Y esto, sorgo de Alepo y distintas mezclas que hemos hecho aquí atrás apuntan a una parte de OnTarget que desde nuestro punto de vista tiene mucha incidencia en el campo de hoy, que es ver cómo afectan las mezclas en el desempeño final o en el manejo de las malezas. Hoy tenemos la necesidad de involucrar muchos activos en una en mezcla, ¿no? Porque realmente la problemática es muy compleja y necesitamos de distintos productos que van a ir a controlar distintas malezas. Lamentablemente hoy necesitamos de eso, de muchos productos para controlar muchas malezas distintas que tenemos en los lotes. Esto apunta básicamente a ver qué productos podemos usar juntos y cuáles no. Ahí es una tarea pendiente que nos debemos los técnicos. ¿Por qué sorgo de Alepo? Te pregunto porque también hay otras malezas que está complicado en la provincia de Córdoba. Por supuesto, sorgo de Alepo es una maleza problemática a nivel nacional. Acá en Córdoba y en la zona centro, con el problema muy grave de la resistencia a glifosato y además a lo que se llaman las ACCAs o los graminicidas, con lo cual es un tema central no solo en Córdoba sino a nivel país. Y como vos bien decís, la problemática hoy es muy grande, hay en este mismo lote también, y en las parcelas probablemente ya veamos una presencia bien marcada de yuyo colorado, de amarantus híbridos o amarantus palmeri, que realmente hoy es el tema en cuestión en los lotes, ¿no? Es el manejo de yuyo colorado. Por ejemplo, en esta parcela que estoy parado yo, ustedes verán verde a los costados, esos son testigos sin tratamiento. Y lo que se pretende mostrar acá, por ejemplo, es un graminicida que se utiliza mucho para esta maleza, que es sorgo de Alepo. Esto es un producto que se llama Cletodim. Y al lado, a mi izquierda, la parcela que ustedes ven después del testigo, es el mismo tratamiento Cletodim, donde le agregamos un producto que controla otro tipo de malezas. Los graminicidas y manejo de gramíneas son un tema muy complejo hoy. Saber qué pasa con sus mezclas es muy importante, porque realmente se sabe que el graminicida no admite tanta mezcla. Por eso uno de los ensayos que nos pareció oportuno mostrar es que se puede manejar hoja angosta con los graminicidas como siempre lo hemos hecho, y también con la incorporación de algún producto que maneje hoja ancha en el mismo tanque sin generar disturbios en el control del sorgo de Alepo.
justamente tratándose de estas malezas tan complejas, hoy más que nunca el mensaje debe ser poner el lote a cero para luego sembrar siempre, y hoy con mucha más necesidad que antes, porque hoy los productos que se pueden aplicar arriba de los cultivos ya no funcionan como antes. Sin consenso no hay ley de bosques nativos. Durante la apertura del año legislativo, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, sostuvo que si no hay consenso en la legislatura, no hay ley, y trasladó a ese cuerpo el debate del tema por los bosques nativos. Trigo, producción récord. Según el último informe dado a conocer por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción de trigo fue récord en la provincia con más de 4 millones de toneladas. Esto representa un aumento del 52% en comparación con la campaña anterior. Pausa nuevamente en Campo Directo desde el Valle de Calamuchita. Ya retornamos con estos temas. Rendimiento de los mejores sorgos. En el campo escuela de la Facultad de Agronomía se está desarrollando junto al INTA un ensayo de rendimiento de más de 45 variedades y 12 marcas de sorgos. Visitamos el apiario de la Facultad de Agronomía. Junto a docentes de la cátedra de granja, participamos de una clase apícola conociendo en detalle esta actividad. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohouse. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Promediando nuestro programa Campo Directo, hoy desde Santa Rosa de Calamuchita, disfrutando este espectacular verano en la provincia de Córdoba, pero continuamos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque junto al INTA están desarrollando un ensayo de más de 45 variedades y 12 marcas de sorgos. Estuvimos allí presentes, quisimos saber en profundidad cuál es la información que se obtiene con este trabajo y cuál es la participación de docentes y alumnos en este tipo de experiencia. Vemos el informe. Esto fue pensado porque el INTA en su momento dejó de hacerlo. Esto, entonces, con un grupo de docentes, vimos la posibilidad de hacerlo en el campo de escuela. Para eso se pidieron las autorizaciones a INTA, donde mediante notas se nos autorizó a hacer como punto de ensayo, como referencia, el campo de escuela. El INTA aparte designa campos particulares también para hacerlo, no es una excepción esto, sino que aprovechamos que tenemos un hermoso campo para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo técnico? Mira, lo que se está midiendo acá es rendimiento, ¿sí? Entonces, aparte después ya se en el desarrollo de las notas vas a ir viendo que se van a medir otra serie de variables. Pero el ensayo en sí es medir rendimiento. Por eso se llama ensayo comparativo de rendimiento. Hemos formado un grupo excepcional de gente con alumnos que en el caso de la facultad se llama o práctica nato o iniciación profesional. Y realmente se han conformado un grupo maravilloso de gente que si después los vas tomando están trabajando. Bueno, en realidad la relación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el INTA vienen desde los inicios de la facultad y a través de los años este vínculo se ha ido fortaleciendo. Con respecto a este ensayo, hubo una persona, Alfredo Fresia, que está trabajando en la facultad con algunos proyectos y vino a plantear la posibilidad de hacer un vínculo con el INTA para medir un ensayo de rendimiento en sorgo.
Entonces, a raíz de eso se puso en marcha todo el dispositivo institucional para lograr que esto sea hoy una realidad, ¿no es cierto? En esto no solamente interviene el INTA, sino también hay una vinculación de la facultad con 12 empresas del medio que son las que han aportado el material genético para comparar. Son 40 variedades de sorgo donde se va a hacer una comparación de rendimiento. Esa comparación de rendimiento no solamente se hace en Córdoba, se hace en distintos lugares de Córdoba y en distintos lugares del país, y sirve para, obviamente, como bien dije, comparar cómo se comportan las distintas variedades en distintos climas. En realidad es una política institucional ya desde hace unos años vincular o lograr que los alumnos participen de todos estos proyectos. Entonces los alumnos tienen varias formas de participar, que son practicanatos agronómicos o prácticas agropecuarias acá en el campo. Ellos tienen un tutor, ese tutor los guía para que ellos puedan realizar su práctica y hacer su aprendizaje participando como un profesional en lo que se desarrolle en este ensayo. Este cultivo, la verdad que es uno de los cultivos, digamos, que en cuanto a su desempeño en el campo es uno de los más nobles por su versatilidad, y está enmarcado, siempre estuvo enmarcado en proyectos nacionales. Hay un proyecto nacional que marca todas las redes de los diferentes cultivos, y existe la red de sorgo. La red de sorgo en la actualidad está coordinada por Daniel Funaro, donde hay diferentes puntos de ensayo en todo el país. Estamos hablando desde Anguil hasta el norte de Argentina, donde tenemos, por ejemplo, el Colorado. Entonces, esa magnitud, esa gran cantidad de ensayos, es lo que fortalece justamente este ensayo que tenemos hoy acá, donde no solamente se observa el comportamiento de los diferentes híbridos que tenemos en el mercado, sino que también, al tener un análisis de todo su comportamiento en todos los lugares, conocemos si esos híbridos son más estables o menos estables. Entonces le permite tanto a la empresa conocer sus híbridos y compararlos con el resto, y también a los productores e ingenieros agrónomos en la elección del mejor híbrido para su circunstancia. Es así, digamos, este es un trabajo donde son diferentes pasos y cada paso va generando una información importantísima. Por ejemplo, con la semilla que vino provista por las empresas, ya se hizo un análisis de la calidad de la misma y se evaluó la carga fúngica. A su vez, no solamente se evaluó la carga fúngica, sino que se hizo una relación con su desempeño del poder germinativo y del vigor. Esto, por ejemplo, ya está siendo enviado para el Congreso de Fitopatología de Mendoza, que va a ser en abril del año que viene. En este ensayo en particular tenemos un total de 12 empresas participantes y una totalidad de 48 híbridos, bien, dentro de los cuales tenemos materiales doble propósito y graníferos, con y sin taninos. El diseño del ensayo es un diseño alfa-látice, está planteado a 52 centímetros entre líneas, con una densidad inicial de siembra superior a la óptima. ¿Por qué? El objetivo fue hacer un raleo posterior para darle a los materiales la misma posibilidad, es decir, homogeneizar la posibilidad que tiene cada uno de los materiales en este ensayo. Una vez que se realizó la siembra, entramos en un periodo de mantenimiento. Las mediciones, por lo general, las vamos a estar haciendo a finales del cultivo. El mantenimiento a realizar es, por un lado, el raleo que te dije, para homogeneizar las posibilidades que va a tener cada material, y a su vez estamos haciendo un desmalezado. Nuestro trabajo inicial fue el de determinar la calidad de las semillas, de todos los lotes de semillas de sorgo que están componiendo los ensayos. Se hicieron determinaciones de calidad tanto física como fisiológicas de las semillas. Calidad física, se tomó la humedad inicial para saber si alguna semilla podía tener algún problema de humedad. También se tomó el peso de 1000 semillas y el peso hectolítrico. Y referido a lo que es la calidad fisiológica, las determinaciones principales que se han realizado han sido el poder germinativo y pruebas de vigor de envejecimiento acelerado. ¿Esto por qué se realiza? La prueba de germinación, el poder germinativo, es una prueba muy útil, que da muy buenos resultados, pero son resultados de laboratorio. Entonces, en muchos casos pasa que los resultados de laboratorio no son correlacionados con la emergencia campo. Entonces, de ahí, de acuerdo a esa problemática que tienen las semillas respecto a la emergencia real a campo
Y ya que en el campo las condiciones son variables, no son estandarizadas como es un laboratorio, es que surgen las pruebas de vigor, que hay de muchos tipos, y una de las más utilizadas en sorgo es el envejecimiento acelerado. Nosotros aquí tenemos, de todos los híbridos, hay 8 híbridos de sorgo que son blancos y que se utilizan para hacer harinas. Y vemos la aptitud que tienen los distintos híbridos para distintos productos alimenticios. Bien, ¿qué particularidad tiene la harina de sorgo en comparación a las harinas que normalmente utilizamos? Bien, fundamentalmente respecto a la harina de trigo, que es la más común, no tiene gluten. Entonces es apta para los celíacos. Y hay un universo de producciones de mezclas y premezclas utilizadas para este sector de la población, que cada vez más importante. También es muy buscada por sus aportes de vitaminas E y B, minerales, para las dietas, para las personas con sobrepeso, porque tiene, ¿cómo podría decirte? Nutricionalmente se va, los azúcares se van liberando lentamente. Y otro aspecto importante es antioxidante, el poder antioxidante que tienen estas harinas. Una vez que se receptaban las muestras de semillas de los híbridos, se hacían análisis en el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Nacional, y ahí se determinaban, mediante blotter test, la carga fúngica de los distintos híbridos. Una vez que se tenían, y el poder germinativo, una vez que se tenían los datos, se enviaban sus correspondientes empresas. En aula se diseñó el ensayo en sí mismo, para ubicar todo estadísticamente, que no tenga influencia por parte del terreno. Y una vez que ya se tenía el diseño, junto con la cátedra de maquinaria agrícola, se adaptó la sembradora que está acá en el campo de escuela. Se le puso un dispositivo con el cual dosificaba la semilla en la cantidad justa, para que quedaran los tablones y no perder tiempo en el cargado y vaciado de cada tirada de sembrado. La sembradora es una sembradora de placa común que se utiliza para la siembra gruesa, y de 9 surcos, y cada vez que la máquina se paraba, se revisaba de que no quedara semilla, pero el dispositivo se comportó bastante bien. Bueno, el grupo está conformado por otros estudiantes de tercer año de la facultad, con los cuales nos encargamos de venir una vez a la semana, por lo menos, o dos veces a la semana. Lo primero que se hizo fue medir, verificar la emergencia que sea correcta del cultivo, y los días posteriores lo que se hace es desmalezado y ralea. Lo que por ahí no teníamos en cuenta de que el lote estaba por demás enmalezado con sorgo de Alepo, y a la hora de controlar sorgo de Alepo sobre sorgo se complica un poco, y en la parte más baja del lote es ahí donde hay más presencia de maleza, pero tenemos un buen equipo que ahora se está encargando de desmalezarlo todo. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El jueves 30 de marzo, a partir de la hora 18, tendrá lugar la tercera edición de la jornada Agrovisión, organizada por el periódico Portal del Interior. Las actividades se realizarán en el Salón Valentinis, Alto de Chipión, Departamento San Justo. La firma Monsanto recuerda que hasta el 12 de febrero están abiertas las inscripciones para acceder a su programa de pasantías 2017. Pueden aspirar a ellas estudiantes universitarios interesados en poner en prácticas sus conocimientos académicos, desarrollarse y ser parte de la innovación. Ya retornamos con estos temas. Visitamos el apiario de la Facultad de Agronomía. Junto a docentes de la Cátedra de Granja, participamos de una clase apícola conociendo en detalle esta actividad. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus.
Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Ya en el tramo final de Campo Directo, desde Santa Rosa de Calamuchita, disfrutando de este espectacular verano en la provincia de Córdoba, y con estas imágenes del Valle de Calamuchita nos vamos nuevamente al campo escuela de la Facultad de Agronomía, porque junto a alumnos y docentes de la Cátedra de Granja participamos de una intensa jornada sobre la apicultura. Este centro apícola que tiene la institución presta servicio a productores apícolas externos y le da participación a los alumnos de las distintas cátedras para participar de esta actividad. Realmente una experiencia inolvidable hemos tenido hacia fines del año 2016 junto a estos docentes que nos dieron la posibilidad de conocer un poquito más sobre esta actividad. Estuvimos allí presentes, compartimos con todos ustedes esta experiencia. Desde la Secretaría, desde el campo de escuela, a todas las actividades que tengan formato de proyecto, la Secretaría está dispuesta a apoyarlo, porque entendemos que hay responsables por detrás que aportan al trabajo multidisciplinario. Y nosotros actuamos como facilitadores de esas actividades. En particular me toca estar en los dos lados, porque estoy en la gestión como subsecretario del campo de escuela y pertenezco a la Cátedra de Granja, en donde con otras personas desarrollamos este centro apícola. Indudablemente que este centro también aporta a la formación, tanto de los alumnos propios, de la carrera de ingeniero agrónomo, de la próxima carrera que es la ingeniería en zootecnia, y también vinculados con el medio externo, también en capacitaciones en otras direcciones, como puede ser con gente del SENASA, que hemos hecho acá capacitaciones de sanidad, y con otras instituciones. Y lo hacen en quinto año desde la Cátedra de Granja participando en los sistemas productivos alternativos, en particular producción apícola. No solo que pueden hacer sus inquietudes, sino que se pueden canalizar casi todos los proyectos de investigación que se han desarrollado en la facultad con respecto a estos temas, han tenido que ver con problemáticas que estaban en el sector productivo. No han sido problemáticas que no existían, sino que tenían un sesgo productivo. O sea, desde ese sentido siempre hemos pensado en la respuesta al medio. Este centro larga en el campo de escuela la formación de dos apiarios, uno que va a ser para la producción de miel en la zona que consideramos más pertinente para la producción apícola, y la producción de material vivo a futuro. Hemos empezado, pero no son los únicos proyectos, conviven con otros proyectos. Yo lo cuento ese porque son los dos que tienen más hecho, más base en el campo de escuela. Las dos unidades están dedicadas a la docencia, a hacer investigación y también a hacer extensión en los temas específicos para los que fueron creadas, ¿no? Está planteado que los productos o lo producido por estas unidades se ponga a la venta para la, digamos, autosustentabilidad del centro de desarrollo y de estas actividades. Y el área de multiplicación también, su objetivo es desarrollar o perfeccionar técnicas de multiplicación de colmenas. Se trabaja con genética reconocida y también los productos que se generen también serán puestos a la venta para autofinanciarse, digamos. Los alumnos que se involucran con el Centro de Desarrollo Apícola pueden hacerlo desde el programa de prácticas de iniciación profesional, en donde es una actividad optativa que tienen los alumnos, donde ellos suman créditos
que les sirve para su carrera, y lo pueden hacer a partir ya de primero o segundo año de estar cursando la carrera. Bueno, el Centro de Desarrollo Apícola tiene un laboratorio en donde se hacen análisis de calidad de miel y análisis de sanidad de colmenas. Esto está a cargo de la ingeniera agrónoma Patricia Cisterna. Se puede brindar a instituciones o se puede brindar a productores que se acercan a la facultad. Y el costo es realmente muy accesible y bueno, solo tienen que ponerse en contacto con la facultad y ahí nos comunican a nosotros. Desde hace unos años, teniendo en cuenta la problemática que tiene una de las problemáticas que tiene la apicultura, que es el factor nutricional de sus colmenas, la cátedra está desarrollando una serie de ensayos repetidos a lo largo de varios años, donde estamos evaluando el aporte de complementos proteicos a las colmenas, un tema muy sensible, teniendo en cuenta hoy la falta de flores o flora apícola para las colmenas. Bien, cuando hablamos de eso es, ¿qué es lo ideal y qué es lo que tenemos disponible? Y lo ideal es que la colmena se sustente con lo que la naturaleza le ofrece, ¿sí? Ahora, cuando la naturaleza, acompañado por ahí con la mano del hombre, empieza a achicar un poco sus recursos, y pretendemos nosotros que las colmenas nos respondan de la forma que queremos y hay que ayudarlas un poquito, ¿sí? Esa ayuda hoy la planteamos nosotros a través de un ensayo de nutrición donde evaluamos distintos complementos proteicos para las colmenas. Bien, ¿qué es lo que tenemos al alcance de la mano rápido y que le sirva al sistema? Comercialmente vienen productos ya formulados para las abejas. ¿Cómo se suministra? Se suministra normalmente en forma de jarabes a las colmenas, vienen líquidos, también los hay sólidos, pero la cátedra está planteando desde hace unos años la incorporación de insumos que es de fácil acceso para los apicultores. Por ejemplo, levadura de cerveza desactivada, harina de leguminosas, puede ser harina de soja, harina de garbanzo, harina de algarroba. Eso mezclado y formulado, aportando a las colmenas, le daría un buen sustento desde el punto de vista proteico. La base principal sería lo natural, ¿sí? La flora de las praderas, la flora del monte, pero cuando ya ese recurso empieza a ser un poco más limitado y las colmenas empiezan a sentir esa escasez, lo que estamos tratando de hacer es tener una herramienta que le permite al apicultor mantener sus colmenas y que las colmenas tengan ese objetivo productivo. Lo que sí tratamos de hacer desde la cátedra es ofrecer algunas herramientas, algunos paquetes, pequeños paquetes tecnológicos que el apicultor tiene que tomarlos como una herramienta, como lo que son. No es un producto mágico, no es algo que le va a solucionar la vida. El apicultor tiene que conocer el ambiente donde va a desarrollar su actividad. Y ese conocimiento va de la mano del conocimiento de las floraciones, los momentos donde el recurso lo está aportando la naturaleza. En ese momento tenemos que tener preparadas las colmenas. Y lo que sencillamente hacemos desde la facultad es aportar conocimientos a los apicultores para que logren tener esa colmena preparada. Conocer sobre todo los periodos de floraciones de las especies que tengamos. Aunque esas especies sean pocas, ¿sí? Y que el factor de la agricultura extensiva ha tenido un impacto muy alto. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Y de esta forma se han cumplido los 60 minutos de información agropecuaria en nuestro programa Campo Directo. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter para que usted se contacte con nuestra producción.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos con todos ustedes nuevamente el próximo sábado, como siempre, a partir de las 11 de la mañana, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.